se juegan para el arranque de la fecha 7 del DTM, que va por la pantalla de Fox. Bandera María de inmediato. Aquí está Farfus. Aquí tenemos al Paul Sitter. Los dos BMWs W, los M3 se encaminan hacia la 1, la cual es hacia la derecha. Carril interno para el sudamericano. Una curva 1, pero cerrada. 3, 4, 4, 4, lado a lado. No puede ser Rockefeller. No puede ser Rockefeller. No puede ser Rockefeller. Dos afectados. Se desplomó hasta la penúltima posición. Y otros dos que han derrapado. Tres, olvídense dos. Creo que yo y G, uno de ellos. La pista está mojada. Sí, esto es como cuando estamos en un ballet sobre el hielo. Imagínense, comienzan todos a patinar al ritmo de la música, al ritmo de cómo se mueven los motores. Ahí comienzan entonces. La lluvia le pone esa sazón distinta. Y hay problemas acá, serios. Joey, lo decíamos. Lo decíamos. Y lo vimos en la toma abierta. Ahí está Joey Hen, uno de los afectados. Vimos también a Timo Scheida y otro que fue Eduardo Mortara. Cinco, por lo menos cinco, si no es que seis autos afectados en este arranque de carrera. Están llamando al auto de seguridad. Safety car tendrán que poner grabadas porque el piso, como pueden observarlo, está mojado. Y es el de Joey Hen. Tenemos la reiteración. Bueno, pueden ver. Lo estoy inventando. Tres, ¿qué les parece? En la uno, tres, cuatro, tratando de girar al mismo tiempo. Aquí está Rockefeller, el otro Joey Hen. Se encuentra en la trampa de grava. Están con slicks. No hay agarre. Nunca va a salir de ahí. El trompo por parte del norteamericano tratando de salir. Vamos con Matías. Pensé a ver incluso chispas, Estamos con Matías Ekström, descalificado en el Norris Ring. A mí me da la impresión que lo tocaron. Bien pudo haber sido Mortara por la manera como trataba de, o cómo se encontraba en la curva. Aquí está Joey. La reacción. ¿Cuánto duró la carrera? Segundos. Cristian Vitoris. Uy, se vieron volando piezas. Ok, Luis. Aparte del agua, hay piezas también por doquier. Bueno. Entonces aquí tenemos al líder del campeonato, ventaja de 27 puntos sobre Bruno Spengler. Ok, parando en la vuelta 2, Mark Rockefeller hace su primera detención. BMW, Audi, Mercedes, luego tenemos Audi en los primeros 5. Estos, recordemos que no han parado todavía, siguen con slicks. Fíjate cómo de inmediato comienzan ellos mismos a cederse un poco de espacio en el reinicio, porque es la única manera que pueden de alguna manera reaccionar y pues a cualquier situación que le vaya a ocurrir. Entonces, desde luego, se dan el espacio necesario para evitar contactos y comenzar a hacer la carrera que le lleve hasta el final. Ahora es a manejar un poco la defensiva, a cuidar el auto y a no hacer contacto con otro. De lo contrario, podrían terminar antes de lo previsto. ¿Quién es bueno en piso mojado? Este es Timo Scheider. Rockefeller ha parado. Bueno, desafortunadamente la toma, a menos que hayas observado mejor, pero no puedo asegurar, porque no lo pude ver claramente, que Rockefeller haya puesto grabados. Empezaste a ver si puso. No, realmente no lo vi. No, estoy en la misma página contigo. No lo vi, pero me extrañó. Era la oportunidad para hacerlo. Pues en todos lados y saben exactamente cómo corregir, cómo llevar y cómo sobresalir de estas situaciones. 80 kilómetros. A propósito, respetar en algunas pistas es 60 kilómetros, como es el caso del Norris Ring, Sanford y Brands Hatch. 80 kilómetros. Ha parado Adrian Tambay. Sale Farfus, paró Tambay. Este es Gary Puffett con su primera detención en una toma más cerrada. Por favor, no se lo diga, ¿no? Para ver qué tipo de compuesto, qué tipo de llanta. Este es Werner, una toma abierta, o sea, por favor, para saber si están poniendo grabadas, que eso sería lo lógico. Sale Tambay. ¿Qué te digo, Este es Whitman. Mira cómo patina acá sobre el césped. Bueno, este pasaba a ocupar el primer lugar. Claro, no hay agarre, no hay adherencia. El piso, por demás está a decirlo, está mojado. El canadiense. Bruno parando la vuelta número 6.
se detiene Molina, Rockefeller es el nuevo líder, ha parado también Weekends, estamos a bordo con Bruno, haciendo su primera detención, vuelta 6, sale Glock, vemos a Tomczyk, busca sus primeros puntos de la temporada, este es Buffett, se detuvo en el giro anterior. Empapado, ahí lo tocaron, lo tocaron, lo complicaron. Y termina también Green, impactando un costado del auto de Timo, pero esto ya había sido tocado previamente. Ahí está, lo pueden observar. Luego por ahí va a aparecer, sí, el Red Bull. Bueno, en fila india, en la succión, hablamos de 21 segundos, casi 27 ahora. Se da cuenta Ayrton Bay que tiene que manejar defensivamente. Mira acá cómo cierra de esa manera para tomar la curva, desde luego, y le sirve para cerrar el paso a Farfus. Se encaminan hacia la 2. Busca por fuera, tratando, bueno, entrando tarde. Se trata de Weekends. A ver qué le parece el piloto de Mercedes-Benz. Pasando a Farfus, lindo rebase. Avanza el piloto de Mercedes-Benz. Es ahora segundo. Va a tratar de regresar también. Aquí está la maniobra hasta ahora de la carrera. Weekends avanza hasta la segunda posición. Qué calidad, con qué forma, te digo, como cirujano, exactamente así, muy preciso, en unas condiciones tan comprometedoras, tan adversas, ahí logra pasar. La forma en que lo hace, se da cuenta que es muy, muy cerrado el espacio, muy, pero vea cómo, por la parte externa, ahí logra, mete el auto y consigue ponerlo al frente. Qué belleza, por Dios, ya había pasado Molina, avanzaba al cuarto lugar, pasa Farfus, pareciera que le encontraba una línea seca, pasa Farfus y avanza también, supera a Tambe y la gente de Mercedes. La reacción, bueno, ahí vemos a Toto Wolff. Qué belleza, ¿no? Desde luego exige, debido a las condiciones que tenemos por esta lluvia. Qué linda carrera que viene haciendo Viettori, ¿eh? Linda carrera, no solamente por el rebase que le hizo a Spengler y a Tambe, sino que ahí lo viene cazando a Molina. Viene. ¿Qué pasó ahí? Lento. Justo hablábamos acerca de Molina. Venía rodando del cuarto lugar Viettori. ¿Qué hizo? Molina se fue de frente allá. Sí. No hizo la curva y entonces obviamente se buscó el atajo allá al fondo. Atrapado ahí en ese sector. Se encuentra en la trampa de grava en estos momentos. No sabemos si van a llamar al auto de seguridad a Prado Molina. Problemas para Giuncadella, ha parado Molina, detención de 3 segundos y medio, ha parado también Adrian Tambay, ha robado cámara hoy día, Rockefeller todavía no ha parado. Ok, sale Tambay, Molina, y para también Ekström. Matías también ha parado. Drive-thru penalty para el auto 22 de Timo Glock. No, pero Wiggins va a parar. Wiggins está entrando. Pero Rockefeller va a tener que regresar. Parando la 31. Lo pueden ver ahí en su pantalla. 3.4 segundos. Mismo tiempo que Rockefeller. 18 puntos. Este Bruno. Ese Bruno. Y es preocupante. La segunda vez que vemos. La bloqueada. Se ha tocado. Hubo contacto. Claro que se dice, sí. La 1, por supuesto. Ahí está. Viene Matías. Se quedó sin asfalto, sin pista. Está regresando, sin embargo. Pasamos sobre la grava. Uy, ahí están los Audi, los Mercedes. Viene el BMW de Bruno Spengler. Sí, pero doble bloqueada que hemos visto por parte de Bruno Spengler. Y lo preocupante de ese humo, porque ese contacto podría perjudicarle y reventar uno de los neumáticos. Tiro acá. Ekström. Ahí viene Jamie, los compañeros de equipo. Y más rápido en este momento, Jamie Green. El otro es Albuquerque. Se encontraron los tres Audi. Porque Pafe también por momento estaría quedando fuera de los puntos. ¿Qué te parece? Esta está saliendo el sol. Tres lado a lado. Vemos a Mortar. Ahí aparece el Red Bull. Sin camina hacia la 1. Oh, esto va a estar interesante. Hacia la 1. A la 1. A la 1. A la 1. A la 1. Mortara. Antes pasa Verlaine. Viene Mortara. Vemos al Albuquerque.
y se quedó Matías. Se quedó ahí Ekstrom. Últimas 9. Ya espera que Roque Federer. Vamos, muchachos. A ver. 3.5. 3.9. 3.9. Vamos entonces a la última curva, a la recta principal, porque Robert Wickens, señores, va a conseguir su primera victoria del año. Aquí está Robert Wickens, es el ganador en el Nürburgring. Buffett cruza la meta, segundo, se aproxima Christian Vietoris, viene Vietoris con Mercedes-Benz, Vietoris es tercero. Ahí está entonces los tres que van a ascender al podio. Y Mike Rockefeller se las ha agenciado para sumar 12 unidades, agregando entonces a los 94 con que llegó, estaría sumando 106 para mantenerse siempre en la cúspide en el campeonato. Pero qué carrera hemos tenido. Va a llover, Rodríguez. Va a llover. Tomczyk sumó. Sí. Tomczyk ha sumado sus primeros puntos. 10 unidades. 10 unidades. Tiene que marcarlo con letras de oro. Primeros 10 puntos en la temporada. Es increíble. Para un piloto de sus condiciones, de su historial. Aquí está el festejo de Wickens entonces. Saluda con Farfus, como no, dice. Mira los oficiales ahí, mira los oficiales cómo están. Muy al pendiente, sí. Obviamente permite que se saluden, pero está muy, ¿lo has visto anteriormente? No. No, ahora mira dónde los colocan. Eso es lo que sucede. Desde el Norfolk. Cuando abrazaron a Ekstrom, llegó el papá y también el papá le puso agua ahí dentro del traje para que este estuviera más pesado, ¿no?